amo a la tierra. Danos esa ilusión. Nos ha prestado su forma humana. Acerca a otros seres mortales. El milagro sagrado se realizará ante vuestros ojos. Por un favor especial al reino bendito de Calígula, los misterios sagrados se realizarán ante vuestra mirada. Acercaos, señores, adorad y dad vuestro óbolo. El misterio celestial hoy está al alcance de todos los bolsillos. El Olimpo y sus bambalinas, sus intrigas, sus misterios y sus lágrimas. Acercaos, acercaos. Toda la verdad sobre los dioses. Adorad y dad vuestro óbolo. Acercaos, señores. Va a empezar la función. Una reconstrucción de impresionante veracidad. Una realización sin precedentes. Los decorados majestuosos del poder divino traídos a la tierra. Una atracción sensacional y desmesurada. El rayo. El trueno. El mismo destino de su marcha triunfal. Acercaos, acercaos y contemplad. Hoy soy rey. La adoración comienza. ¡Posternaos! Repetid conmigo la oración sagrada a Calígula Venus. Diosa de los dolores y la danza. Diosa de los dolores y la danza. Nacida de las olas, toda viscosa entre la sal y la espuma. Nacida de las olas, toda viscosa entre la sal y la espuma. Tú que eres como la risa y el pesar. Tú que eres como la risa y el pesar. El rencor y el impulso. El rencor y el impulso. Enséñanos la indiferencia que hace renacer los amores. Enséñanos la indiferencia que hace renacer los amores. Instrúyenos sobre la verdad de este mundo que consiste en no tenerla. Instrúyenos sobre la verdad de este mundo que consiste en no tenerla. Concédenos fuerza para vivir a la altura de esta verdad sin igual. Y concédenos fuerza para vivir a la altura de esta verdad sin igual. ¡Pausa! ¡Pausa! ¡De pausa! Tú, tan vacía y tan ardiente, inhumana pero tan terrenal, embriáganos con el vino de tu equivalencia y sácianos para siempre en tu corazón negro y salido. Thank you.
Vuestros ruegos serán satisfechos. Ahora entregad vuestro óbolo. ¡Alto, muchacho! ¡Alto! Adorar está bien, pero es mucho mejor enriquecer. Vamos. Gracias, así está bien. Si los dioses no tuvieran otra riqueza que el amor de los mortales, serían tan pobres como el pobre Calígula. Ahora marchaos. Id a difundir a la ciudad el asombroso milagro que acabáis de presenciar. Habéis visto lo que se dice ver con vuestros propios ojos. Amén. Marchaos. Un momento, al salir, hacedlo por el pasillo de la derecha. Por el de la izquierda, aposté guardias para que os asesinaran. Cipión, otra vez haciéndote el anarquista. ¡Has blasfemado, Cayo! Vamos, ¿qué puede significar eso? ¡Mancillas el cielo después de ensangrentar la tierra! Este joven adora las grandes palabras. ¿Pero cómo te atreves, muchacho? Hay hombres que mueren por menos en Roma. He decidido decir la verdad, Cayo. Bueno, Calígula, era lo que faltaba a tu reinado. Una bella figura moral. ¿Así que crees en los dioses? No. Entonces no veo por qué eres tan rápido para descubrir las blasfemias. Porque puedo negar una cosa sin verme obligado a mancillarla, o quitar a los demás el derecho de creer en ella. Sí, Cipión, qué contento estoy contigo, y qué envidioso, ¿sabes? Porque es el único sentimiento que acaso no he experimentado jamás. ¿Cuál? El odio y la estupidez de los dioses. ¡Y esa es la blasfemia, Cayo! ¡No! ¡Es arte dramático! El error de los hombres consiste precisamente en no creerlo bastante en el teatro. Si no fuera por eso, sabrían que a todo hombre le está permitido representar las tragedias celestiales y convertirse en Dios. Basta endurecer un poco el corazón. Tal vez, Cayo. Pero si todo esto es cierto, creo que has hecho lo necesario para que un día a tu alrededor legiones de dioses humanos se levanten implacables contra ti y ahoguen en sangre tu divinidad en un segundo. Déjase, Sonia. No sabes cuánta verdad hay en lo que dices. He hecho todo lo necesario. Apenas imagino el día del que hablas. Incluso lo sueño a veces. Y en los rostros que avanzan desde el fondo de la noche amarga, con las facciones torcidas por el odio y la angustia, reconozco, sí, maravillado, el único Dios que adoré en este mundo. Miserable y cobarde como la condición humana. Y ahora vete. Has hablado de más. Debo acabar de pintarme las uñas de los pies. Vémonos prisa. Helicón, ¿qué hay? Adelanta tu trabajo. ¿Qué trabajo? La luna. Es cuestión de paciencia, Cayo. Quisiera... Ojalá tuviera paciencia, pero no dispongo de demasiado tiempo. Hay que darse prisa, Nicole. Ya te lo dije, haré lo que pueda. Pero antes tengo cosas graves que anunciarte. Fíjate que ya la he poseído. Aquí es. ¿A la luna? Sí, naturalmente. Sabes que conjuran contra tu vida. La he poseído enteramente. Solo dos o tres veces, es cierto. Pero de todos modos la he poseído. Hace tiempo que trato de hablarte, Cayo. Fue una noche de verano. Después de mirarla y acariciarla durante largo tiempo sobre las columnas del jardín, acabo por comprender. Terminemos con este juego, Cayo. Mi obligación es hablar aunque no quieras escucharme. Peor para ti si no oyes. Este barniz no sirve. Pero volviendo a la luna, fue una hermosa noche de agosto. Hizo algunos remilgos. Yo ya me había acostado. Al principio estaba ensangrentada sobre el horizonte. Luego empezó a subir, cada vez más ligera, y entre más subía, más clara iba haciéndose. Llegó a ser un lago de agua lechosa en medio de aquella noche llena de estrellas apretadas. Llegó con el calor, dulce, ligera, desnuda. Atravesó el umbral de mi aposento y con segura lentitud se acercó hasta mi cama.
definitivamente este barniz no sirve para nada. ¿Ya lo ves, Enrico? Puedo decir sin jactancia que he poseído a la luna. ¿Quieres escucharme y enterarte de lo que te amenaza? ¡Solo quiero la luna! Sé de antemano quién habrá de matarme. Todavía no he agotado todo lo que puede hacerme vivir. Por eso necesito la luna. No regreses aquí hasta no habérmela traído. Entonces cumpliré con mi deber y diré lo que tengo que decir. Han organizado una conspiración contra ti. Creas es el jefe. He sorprendido esta tablilla que puede enterarte de lo esencial. El icono, ¿a dónde vas? A buscarte la luna. ¿Me permites, Cayo? ¿Puedo entrar? Ya estás dentro. Vaya, vaya. De modo que venimos nuevamente a ver a Venus. No es eso. Shh. Perdón, Cayo, perdón. Perdón. Tú sabes lo mucho que te estimo. Además, lo único que deseo es terminar tranquilo mis últimos démonos días. Démonos prisa, ¿qué es lo que quieres? En fin. Se trata de algo muy grave. Eso es todo. No, no es nada grave. ¿Pero qué cosa, Cayo? ¿De qué estamos hablando, amor mío? ¿De qué estamos hablando? Es decir, se trata de una conspiración contra ti. Ya ves lo que decía, no es nada grave. ¡Cayo, quieren matarte! ¿Sabes por qué no puedo creer en lo que dices? ¡Por todos los dioses! ¡No jures! ¡Sobre todo no jures! Escucha bien lo que voy a decir. Si todo lo que dices fuera cierto, tendría que suponer que has traicionado a tus amigos, ¿no es así? ¡Cayo! ¡Mi amor por ti! Yo no puedo suponer eso. He detestado tanto la cobardía que no podría evitar matar a un traidor. Yo sé lo que vales en él. Tú no quieres traicionar y morir, ¿no es así? Seguramente, Cayo. Seguramente. Ya ves cómo tenía razón. Tú no eres un cobarde. ¿No? ¿Tampoco un traidor? ¡Desde luego que no! En consecuencia, si no hay conspiración, todo ha sido una broma, ¿verdad? ¿Una broma? ¡Una simple broma! Nadie quiere matar a tu emperador, ¿no es así? ¡Nadie, claro está! ¡Nadie! ¡Entonces lárgate, Rigura! Habías decidido ser lógico. ¡Idiota! Todo es cuestión de saber hasta dónde llegarán las cosas. Si me trajeran la luna, todo cambiaría. Lo imposible sería posible y al mismo tiempo todo se transformaría. ¿Por qué no, Calígula? ¿Quién puede saberlo? Cada vez hay menos gente en alrededor. Demasiados muertos. Demasiados muertos. Aunque me trajeran la luna, no podría volverme atrás. Aunque los muertos volvieran a estremecerse sobre la faz de la tierra, no sería posible volver atrás. La lógica, Calígula. La lógica es el fin hasta lograr la consumación. Helicón dijo que querías verme, Cayo. Sí, querías. ¿Tienes algo que decirme? No, no querías. ¿Consideras que mi presencia aquí es necesaria? Absolutamente querías. Pero disculpa, estoy distraído y te recibo mal. Siéntate en ese trillín. ¡Vamos, siéntate ahí! Necesito hablar un poco con una persona inteligente. Querías. ¿Crees que dos hombres de alma y orgullo semejante puedan por una vez en la vida hablarse con el corazón en la mano? Como si estuvieran desnudos del uno frente al otro, desprovistos de los prejuicios, de los intereses particulares, de las mentiras con que vivimos. Creo que es posible, Cayo, pero pienso que tú eres incapaz. Tienes razón. Solo quería saber si pensabas como yo. Está bien, cubrámonos con las máscaras y utilicemos las mentiras. Crean, ¿por qué no me quieres? Porque no hay nada amable en ti. Porque estas cosas no se ordenan. Y además porque te comprendo demasiado bien. Y no puedo querer ese rostro que tratamos de enmascarar en nosotros mismos. ¿Por qué me odian? En eso te equivocas, Cayo. No te odio. Te juzgo nocivo, cruel, egoísta.
y vanidoso. Pero no puedo odiarte porque no te creo feliz. Y no puedo despreciarte porque sé que no eres cobarde. Entonces, ¿por qué quieres matarme? Ya te lo dije. Te juzgo nocivo. Me gusta la seguridad y la necesito. La mayoría de los hombres son como yo. Son incapaces de creer en un universo donde el pensamiento más descabellado pueda en un momento convertirse en realidad. Y yo no quiero vivir en ese universo. Prefiero la seguridad. La seguridad y la lógica no marchan juntas. ¿Es cierto? No es lógico, pero es sano. Vamos, continúa. No tengo nada más que decirte. No quiero entrar en tu lógica. Tengo otra idea de ser como hombre. Sé que la mayoría de tus súbditos piensa como yo. Y si eres molesto para todos, es natural que desaparezcas. Todo eso es muy claro y muy legítimo. Para la mayoría de los hombres incluso sería evidente. No para ti, creas. Eres inteligente y la inteligencia se paga o se niega. Yo la pago, pero tú no la niegas y no quieres pagar. Porque tengo ganas de vivir y ser feliz. Y creo que no pueden realizarse ni lo uno ni lo otro, siguiendo lo absurdo hasta sus últimas consecuencias. Soy como todo el mundo. Así que necesitas una idea superior en que creer. Creo que unas acciones son más bellas que otras. ¡Para mí todas son iguales! ¡Lo sé, Cayo! Y por eso no te odio. Pero eres molesto y tienes que desaparecer. ¿Y por qué anticipármelo con riesgo de tu vida? Porque otros me reemplazarán. Y porque no me gusta mentir. Crea. Sí, Cayo. ¿Crees que los hombres de alma y orgullo semejante puedan por una vez en la vida hablarse con el corazón en la mano? Creo que es lo que acabamos de hacer. Y sin embargo tú me creías incapaz de ir. Me he equivocado, Cayo. Lo reconozco y te doy las gracias. Ahora espero mi sentencia. ¿Sentencia? ¿Qué quieres decir? ¿Creas? ¿Conoces esta tablilla? Sabía que estaba en tus manos. Sí, tu misma franqueza ha sido fingida. Los dos hombres jamás se han hablado con el corazón en la mano. Está bien, interrumpamos el juego de la sinceridad y volvamos a la vida del pasado. Aún tienes que comprender lo que voy a decirte. Aún tienes que soportar mis ofensas y mi mal humor. Creas, es esta la única prueba. Me voy, Cayo. Estoy cansado de este juego molesto. Lo detesto demasiado y no quiero saber más de él. Creas, es esta la única prueba. No creo que necesites pruebas para hacer morir a un hombre. Pero quiero contradecirme por una vez en la vida. No creo que a nadie le moleste. No te entiendo y no me gustan las complicaciones. No, por supuesto. Tú no deseas nada extraordinario. Eres un hombre como todos los demás. Quieres vivir y ser feliz. Solo eso. Creo que es mejor terminar. Paciencia, querida. Paciencia. Quiero pensar por un solo momento que esta es la única prueba con la que puedo hacerte morir. Pues bien, creas. Mira cómo terminan las pruebas en manos de un emperador. Desaparece. Y al mismo tiempo, una mañana de inocencia se levanta sobre tu rostro. ¡Qué hermoso es un inocente, creas! ¡Vamos! ¡Admira mi poder! Ni siquiera los dioses pueden devolver la inocencia sin castigar antes. Y a tu emperador le ha bastado una llama para absolverte y alentarte. Continúa, creas. Continúa hasta el final con el magnífico razonamiento que me expusiste. Ahora tu emperador desea descansar un poco. Es su manera de vivir y de ser feliz. Entiendo, creas. Debemos estar seguros de lo que haremos. ¿Quién te dijo que no estoy seguro? ¿No viniste a nuestra reunión de ayer? ¿Es verdad? Escipión. No acostumbro pedir ayuda, pero lo cierto es que te necesito. Este asesinato exige fiadores respetables. Y en medio de tanta vanidad herida y tanto innoble sabor, solo las tuyas y las mías son razones puras. Sé que si nos abandonas, no nos traicionarás, pero eso es indiferente. Lo que deseo es que te quedes con nosotros. No, no puedo. Si lo matara, por lo menos mi corazón estaría con él. Sin embargo, mató a tu padre. Sí, y ahí empieza todo. Pero también ahí termina todo. Él niega lo que tú crees. Escarnece lo que veneras. Es verdad, creas. Pero hay algo en mí que se le asemeja. La misma llama nos quema el corazón. Hay momentos en que es preciso elegir. Yo acallé en mí todo lo que podía asemejárselo.
No. No puedo elegir. Porque además de lo que padezco, sufro también por lo que él padece. Mi desgracia es comprenderlo todo. Entonces, ¿eliges darle la razón? Por favor, querías, para mí ya nadie tendrá nunca razón. ¿Sabes qué? Lo odio aún más por todo lo que ha hecho por ti. Sí. Me enseñó a exigirlo todo. No, Escipión. Te ha desesperado. Y desesperar a un alma joven es un crimen que supera todos los que ha cometido hasta ahora. Bastaría solo con eso para que yo lo matara con furor. ¿Querías? Sí, Escipión.